Hoy la Secretaría de Salud Ocupacional en esta conferencia de prensa quiere informarle temas de vital importancia. Hoy de aquí vamos a la Procuraduría General de la Nación con una nota en busca de respuesta de un listado de compañeros que fallecido en la industria de la construcción que le entregamos al Procurador General de la Nación para darle seguimiento a la misma. Y le exigimos al procurador que haga una investigación profunda, porque para nosotros muchos de esos accidentes recaen en la figura de homicidio culposo. Prueba de ello que lamentablemente del 98 a la fecha han fallecido 386 obreros, 10 el año pasado, y para nosotros es preocupante. Y es por eso que le exigimos a las empresas que cumplan con lo que dice el decreto número 2, porque es importante que las empresas sientan que ellos son los que tienen la responsabilidad primaria en cada una de las tareas que realizan los compañeros en la industria de la construcción, y que no vean a la seguridad y la salud como un costo, sino como una inversión. Pero también le exigimos al Ministerio de Trabajo que cumpla con el rol constitucional que le corresponde de velar por la salud y la seguridad de cada uno de los compañeros dentro de la industria de la construcción, ya que nosotros somos los que generamos riqueza y necesitamos ese cuidado. Que no esté un Ministerio de Trabajo como una fachada nada más y que no haga el rol que le corresponde, eso es importante. Pero también instituciones como la Caja del Seguro Social, que nosotros no lo vemos en los proyectos haciendo las inspecciones ni dándole un seguimiento a cada uno de los compañeros en los proyectos de construcción. Porque es importante no solamente velar por la seguridad, sino por la salud de cada uno de los compañeros. Hoy no solamente se dan los accidentes en la industria de la construcción, sino que también se ven muchos compañeros afectados por los diferentes riesgos que existen en la industria de la construcción, como los riesgos biológicos, los riesgos físicos, los riesgos ergonómicos, que está causando una gran afectación en la población panameña. Y es por eso que le exigimos a cada una de estas instituciones que jueguen el rol que le corresponde. Suntra a nivel nacional ha estado haciendo campañas los últimos años, hasta 3 campañas. Estamos programándonos para hacer los volanteos, los piqueteos, las marchas, las inspecciones, todo lo que corresponde, las capacitaciones en los foros. Todo esto en aras de concientizar al obrero, exigirle a nuestros compañeros dirigentes también que podemos mejorar en este aspecto para minimizar los accidentes que se dan en la industria de la construcción. Estamos programándonos para el 28 de abril, pero no conforme con eso, nuestra organización lleva a cabo la primera semana de septiembre lo que es la campaña de salud y seguridad en cada uno de los proyectos, y en el mes de octubre la campaña de prevención contra el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Y por eso es importante todas estas tareas que llevamos a cabo, y esperamos pues que este año, a pesar de que la burguesía, en este caso la banca panameña y el gobierno, se ha ensañado con una persecución contra nosotros, cerrándonos las cuentas en nuestra organización, que eso causa una afectación no solamente a la organización, a sus dirigentes, sino a todos los trabajadores en términos general, cuando en este caso buscan una ayuda social, una ayuda solidaria, una atención como siempre se la brindamos, no solamente a los obreros cuando fallece un compañero en la construcción, sino a los familiares también, y eso se ve menoscabado también en la capacitación en cada uno de los recorridos que nosotros hacemos, en cada uno de los proyectos, para tratar de minimizar los accidentes y orientar a cada uno de nuestros compañeros. Por eso hoy llevamos a cabo esta conferencia de prensa. Esperamos pues que el gobierno y todas estas instituciones que tienen que ver con la seguridad y la salud cumplan con el rol que le corresponde. Apría, ¿cuáles fueron las cifras de fallecidos del litro de la construcción el año pasado? Lamentablemente, el año pasado, 2023, fallecieron 10 compañeros, para hacer un total del 98 a la fecha de 386 obreros fallecidos. Esta es una cifra muy alta para nosotros, y por eso le exigimos a las instituciones
y como Mitradel, Caja del Seguro Social, entre otras, que cumplan con el rol que les corresponde de velar por la seguridad y la salud de cada uno de nuestros compañeros en los centros de trabajo. ¡La seguridad!